De niño mi apodo era Gordito, un nombre que muchas de nuestras familias usan para expresar su afecto. En inglés, gordito se traduce a fatty. Me imagino que es verdad cuando dicen que algunas palabras se pierden en traducción. De niño, mi familia me compraba mis bocadillos favoritos, hachiros con tampico y una paleta de mango con chile. Nunca me imaginé que estas muestras de afecto en realidad eran veneno. Un veneno cuidadosamente empaquetado en envoltorios coloridos y vendidos como cultura. Para nosotros, estábamos lejos de casa, en una tierra extranjera, con un nuevo lenguaje demasiado pesado para nosotros hablarlo. Millas fuera de casa, nos encontramos situados entre dos tiendas de licores en la misma calle, comiendo veneno para nutrir nuestros cuerpos. No más milpas, tierra o suelo abierto, simplemente pavimento gris, 12 horas de trabajo y ruido. Etiquetas con palabras que no podemos leer, mucho menos pronunciar, y comerciales de Fanta prometiendo saciar nuestra sed. ¿Hasta dónde hemos llegado? De los orígenes de nuestra tierra, migrado a un lugar donde todo se comercializa. Desarraigados de las costumbres de nuestros abuelos, nos encontramos perdidos, confiando en corporaciones que nos digan que lo que estamos ingiriendo es importante para nuestras vidas. Nadie te dice que ser gordito es bonito cuando eres bebé, pero poco a poco tu cuerpo se cansa. Como el cierre de fronteras, creces atrapado, enjaulado entre las condiciones sociales y comidas que no te alcanzan para comprar. Tu lengua se vuelve adictiva a los aditivos de azúcar que se encuentran en la coca. Bebemos, pensando que nuestro consumo no nos hace daño, pero por el curso del tiempo tu cuerpo ingirá libras de azúcar. Azúcar, cantaba la gran Celia Cruz. Y es irónico que aunque seamos un pueblo alegre, algunos de nosotros movemos las caderas un poco más lento tratando de recuperar el aliento. Esos alimentos que confiamos que nos den nutrimiento poco a poco nos están matando. Un veneno dulce que corre por nuestras venas. Y nos dicen que leamos las etiquetas, pero ¿cuántos de nuestros abuelos entenderán palabras que para el estadounidense se les hacen difíciles de pronunciar? Abuelo se siente en sus memorias. Platica de los tiempos en que comíamos de la tierra, cuando los cocos se caían de los árboles y los mangos eran los únicos dulces que nuestra lengua reconocía. ¿Hasta dónde hemos llegado? De los orígenes de nuestra tierra, nuestros cuerpos perdidos en traducción, nuestras costumbres secas en desierto y nuestros granos monopolizados por corporaciones. Pero nosotros somos la respuesta. Si recordamos tiempos en que la tierra no era algo a lo que le teníamos miedo, en cuanto la cosecha de verduras llamaba para celebración. Nosotros somos la respuesta. Si recordamos nuestras tierras, nuestras costumbres, nuestra comida. Es tiempo de regresar a las maneras de los antepasados.